Cuando una persona parte de este plano porque le llegó su hora para partir, por cualquiera fuese el motivo, esa persona está predestinada, según la palabra de Dios, a irse al reino de Él o al lado oculto, que es el infierno, así de fácil. ¿Qué voy a decir tanta vuelta acá? Nadie está vagando de un lado para otro. ¿De dónde sacan semejante soncera? Recordamos de aquella parábola dentro de la Biblia, donde habla del rico que se va al cielo, al seno de Abraham, y del pobre que se queda en el infierno mirando cómo el rico disfrutaba de las cosas de Dios. Ahí está plasmado en la Biblia. Pero hay gente que comienza a engañar al público para tratar de sacarle el dinero. Hablaremos del tema el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma para abrirle los ojos al público que me ve y para decirle cómo son las cosas. Mientras tanto, en el otro lado oculto, aparece el programa Chismes Trolay, conducido por Seriano, el Marciano y la Pizza, tal cual, y los dos comienzan a decir una serie de cosas que particularmente no está fundamentado por ninguna parte dentro de la Biblia, y hay que decirlo, ¿no? Porque supuestamente el Seriano, el Marciano, en algún momento dentro de su historia, de su vida, él ha pertenecido a una congregación y conoce aparentemente toda la palabra al derecho y al revés, pero parece que le entró por un oído y le salió por el otro, tanto así que tiene que invitar dentro de su plataforma a un hombre que supuestamente tiene algún poder de extraterrestres. Y comienza a hablar de la muerte de aquel joven Octavio Ocaña, sin tener ningún tipo de respeto y de reparo a la familia del deudo. Por supuesto que no. Y el día de hoy vamos a hablar del tema porque no nos podemos quedar callados con respecto a este punto, que me parece realmente delicado y me parece muy grave, ¿no? Salir a comenzar a sentar a un tipo que ni siquiera habla castellano, porque hablaba inglés, hablar una serie de incoherencias y escucharlo y decirle amén. Sin ni siquiera debatirlo, porque por último lo sientas y lo debates, ¿no? No, ahí están como borregos sentados allí. Vamos a hablar del tema, por supuesto. Y quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mis canales a suscribirse a los canales, por supuesto. Son tres: Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y el principal, que es Rodolfo del Prado, el Hijo del Rey. También decirle al público que me apoye con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que hago dentro del canal y dentro de la plataforma. También no puedo dejar de mencionar esta causa que estamos haciendo para tratar de recolectar aquellos fondos que necesitamos para poder ayudar a los niños. Y es muy triste para mí tener que decir esto. Las personas que se han solidarizado han sido muy pocas y lamentablemente pues tenemos que parar un poco la mano. Todavía tengo programas que tengo que sacar al aire, pero no puedo patinar y no puedo dejar inconcluso algo que debe ser concluido. Y obviamente se concluye con la ayuda y el apoyo de todos ustedes. Es muy triste saber que tengo bastantes seguidores dentro de que me ven, que me consumen y que están allí y que no pueden apoyarme de una u otra manera con un granito de arena. Entonces, tengo programas que tengo que sacar a la luz. Y obviamente los voy a sacar para poder cumplir con ellos, pero todavía hay mucho trabajo que hacer y muchas familias por cuales tener que visitar, pero todo eso se va a cumplir conforme tú vayas apoyando a este servidor en esta causa. Y justamente conversaba con una seguidora el día de hoy y me comentaba, ¿no? A veces salen por frivolidades algunos youtubers a hablar de cosas, ¿no? Que se me perdió mi terno. No que se me robaron mi celular, e inventan una serie de cosas y patrañas, y ahí sí el público apoya, pero por una causa tan noble que es ayudar a los niños, parece que no. Sabemos que en el camino ha habido muchas personas que han sacado provecho y han hecho un mal uso de los fondos que pudieron haber recaudado, pero en ese caso es distinto porque yo soy el hijo del rey. Y obviamente la sinceridad y la honestidad se ha mostrado a lo largo del tiempo dentro de mi programa. Es por eso que vuelvo a apelar nuevamente a los corazones de todos mis seguidores para poder seguir ayudando a aquellas personas que no tienen absolutamente nada. Yo no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para ellos. Pero en fin, veremos cómo seguimos avanzando dentro del canal. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que han apoyado y que lo siguen haciendo con su palabra de aliento, que también es muy fuerte para mí tener que recibirlas porque me ayudan a tener esa fuerza que necesito para seguir avanzando. Muchísimas gracias, público. Cambiando el tema de la información
y el de la música, aquí está mi PayPal para todas aquellas personas que Dios toque su corazón. Donde está el título, al costado hay como una B. Presionas ahí, aparece el PayPal y de esa manera puedes donar. Y si en caso A o por B no lo puedes hacer así, lo puedes hacer por Western Union. Comunícate conmigo a mi plataforma de Rodo del Prado en Instagram y de esa manera te indicaré cómo hacerlo. Cambiamos el tono de la música y obviamente entramos a la información para comenzar a decir lo que tenemos que decir con respecto a este hombre que se presentó en el programa Chismes Trolay y que obviamente entró para engañar al público una vez más, como lo sabe hacer el programa amarillista y sensacionalista conducido por estos dos señores. Vamos a hablar sobre el tema. En el programa Chismes Trolay invitaron al Dr. Ro, aquel regordete que entró al canal de Chismes Trolay a engañar al público y supuestamente comunicarse con Octavio Ocaña. ¿Quién tiene el poder de comunicarse con personas que están en el más allá? ¿Hay algún ser humano que lo pueda hacer? Es la pregunta del millón de dólares. Pues tengo una mala noticia para ti, mi querido seriano o el marciano. No existe persona que lo pueda hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Te pregunto a toda esta historia. ¿No lo sabías? Pero ¿cómo no lo vas a saber si tú en algún momento has sido cristiano? Y tú lo has dicho dentro de tu canal en el programa Chismes Trolay. Este señor, el Dr. Ro, habló supuestamente con el espíritu de Octavio Ocaña. Y la verdad hay que decirlo, estos no saben qué cosa hacer para tratar de sacarle el dinero a la gente, y me refiero a estos psíquicos. No saben qué hacer para vivir de gratis. No saben qué hacer para engañar al pueblo de Dios con una serie de mentiras y calumnias que no están bien fundamentadas y que si buscamos dentro de la palabra de Dios vamos a encontrar que no existe persona que pueda hacer eso. No solamente eso, los de Chismes Trolay no saben qué hacer para comenzar a pretender y vender su programa que particularmente no contribuye absolutamente nada bueno para la sociedad, porque no les terminan enseñando absolutamente nada a nadie. Acá en este programa nosotros criticamos, pero tenemos un mensaje detrás de toda la crítica, que solamente, obviamente, lo pueden entender personas que realmente son inteligentes, y los que no lo entienden se quedan allí en el limbo porque no lo pueden entender. Para eso se hizo el programa, para personas inteligentes. Y lo puedo decir claramente dentro de el mensaje que yo doy. Al final termina siendo bien claro, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Ese señor, el Dr. Ro, se contactó, supuestamente, aquel espíritu moribundo. Y yo digo, ¿cómo lo hizo? Para darle el mensaje que no tiene ningún tipo de significado desde mi punto de vista. ¡Ah, ya sé! Se sentó las 24 horas del día, porque sabía que iba a estar dentro del programa Chismes Trolay, mirando la noticia con alguien que le traduzca del castellano al inglés para poder entender y comenzar a mentirle al público que acompaña todos los días a este programa que estoy mencionando en este momento. Ay, la falsedad llega de tal manera que algunas personas incautas, me imagino, le creyeron al Dr. Ro y que seguramente ya lo están buscando dentro de las redes sociales para comunicarse con él, para que le pregunte qué cosa va a decir su abuelita, qué cosa va a decir su primo, qué cosa va a decir la prima. ¿Dónde dejó el tío la herencia escondida? ¿En qué parte de la casa? Imagínense, ¿no? Imagínense ustedes si esto fuera verdad. Imagínense ustedes si esto fuera verdad. Entonces, yo mañana voy donde el Dr. Ro y le digo, ese Dr. Ro, una pregunta. ¿Le puedes preguntar a mi abuelita que todo lo ve y que todo lo sabe y que está por ahí vagando, que no tiene nada que hacer? ¿Y le puedes decir cuál es el número ganador de la tinca? Y la gente se preguntará, ¿qué cosa es tinca? La lotería, pues, ¿no? Aquí en el Perú se llama tinca. Y que me diga cuáles son los 6 dígitos y que me los dé y mañana soy millonario. ¡Ay, la vida la tendría solucionada en su totalidad!
Ay, y todos las personas que comienzan a buscar tesoros dentro del mar se irían al Dr. Ro para que los muertos en la época del Titanic le comiencen a decir a la gente dónde está el tesoro escondido, porque tienen contacto con los piratas de palo dentro de toda la historia. ¿No es realmente absurdo? Le pregunto al público. El público es inteligente, el público va a saber responder a lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ay, si estos señores realmente tienen la verdad, entonces no existirían pues las autoridades, no existirían los policías, no existirían los que trabajan en el Poder Judicial, porque lo único que tendrían que hacer solamente es armar una institución donde todos los que tienen el poder hacia los ESMEN, ay, yo creo que soy Xavier, el peladito. Ay, que todavía voy a controlar el cerebro. Voy a controlar el cerebro de mi seguidora. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé que en este momento tú dices Rodolfo del Prado es una persona muy bella. Y también está diciendo le voy a donar 1 millón de dólares para la causa de sus niños. Yo no sé. Ay, Dios mío, sale cara desubicado dentro de. Y por supuesto, no existiría ningún tipo de autoridad, ¿no? Los casos habidos y por haber con respecto a secuestros, con respecto a asaltos, entre otras cosas más, serían pues prácticamente descifrados así, en un 2x3, porque estos señores se comunican con aquellos entes que supuestamente saben absolutamente todo. Y el mundo obviamente sería totalmente distinto, pero no es así. Todo lo que ustedes están viendo es una farsa total. Es una gran mentira. Estas personas comienzan a engañar al público porque obviamente, pues, ¿cuál es el fin? El money, el dinero fácil. Y el otro debe haber ganado bien el dinero fácil porque el doctor Ro tenía un cuerpo y una cara que parece que se había comido una tlayuda de ese tamaño y que obviamente todos los días está comiendo comida chatarra. Es lo que yo comienzo a especular desde esta plataforma de Rodolfo del Prado. Supuestamente este señor comienza a hablar que hay un cartel detrás de toda esta historia. Faltándole el respeto a la memoria de aquel joven, y no solamente a la memoria de aquel joven, sino a toda la familia de aquel joven. No solamente a toda la familia, a todas las personas que lo vieron crecer dentro de él, las 11 temporadas donde él estuvo, y que obviamente el público se ha sentido muy dolido, y diferentes youtubers a nivel de toda Latinoamérica han salido a protestar de lo que aconteció con respecto a este tema. Y obviamente nosotros tampoco no nos podemos quedar callados porque lo que tratamos de encontrar a toda esta historia es justicia. Tratando de una u otra manera de limpiar a la policía que aparentemente parece que está bien involucrada y que no pueden asumir prácticamente sus propios errores, la policía. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿Se necesita ser un vidente para comenzar a ver lo que aparentemente parece que es? No, señores. Para nada. Para nada. Hay que decirlo. Me pregunto, al igual que ustedes se van a preguntar en su casa, ¿cuánto le pagaron a este señor para decir todo lo que está diciendo? Y yo podría preguntar de acá y especular también, ¿cuánto le pagaron a los de Chismes Troll Live para participar dentro de esta jugarreta? ¿Y por qué lo estoy preguntando? Porque si ellos tuvieron la capacidad de comerse su dignidad e irse a TV Azteca, después de todas las cosas que han dicho, para obviamente pues recibir el dinerito y guardarlo debajo de las arcas, porque saben que esto en cualquier momento se puede acabar y pueden volver a su casa. Entonces, si ellos vendieron su dignidad sin importarles absolutamente nada e ir a trabajar al canal donde ellos han despotricado y han dicho de cosas, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos pensar? Podemos esperar y podemos pensar absolutamente todo, señores. Absolutamente todo. Octavio Caña, dentro de lo que decía el doctor Ro, mandó un mensaje al público. Un mensaje totalmente absurdo.
Este psíquico termina siendo un reverendo farsante, prácticamente tratando de engañar al público, promocionarte. Está como la Carla de la Santera. Ay, Dios mío. Que la Carla de la Santera sale a los medios de comunicación a decirle a todo el mundo cómo hacer para moler los huesos de los muertos, para de esa manera comenzar a tener lo que tú quieres. Decirle al público que vayan al cementerio a tocar la puerta al muerto más antiguo, llevarle agua, prometerle una misa y una serie de cosas que yo termino realmente indignado. ¿Y todo por qué se da? Porque no leemos, porque no escudriñamos, porque no sabemos. Y como no sabemos, no leemos y no escudriñamos, entonces yo me siento acá a decirle al público cómo son las cosas, pues. Así como esa gente hace apología a todo lo oculto, a todo lo negro, a todo lo indeseable, tiene que haber alguien como yo que venga a decirle lo que dice prácticamente Jehová de los ejércitos, o me estoy equivocando. Ahora, no solamente eso, ¿eh? Porque después de todo lo que vimos dentro del programa Chismes Trolay, el Seriano dice que no puede afirmar lo que dice el doctor Ro, aquel psíquico. Y quién sabe, dice el bien claro el Seriano, ¿no? No sabemos si es verdad o no. Total, entonces, ¿para qué lo invitaste? O sea, cualquier persona se puede sentar dentro de tu set y te puede decir samba canuta y tú estás así, así vas a estar. ¿No se supone que si tú no sabes si es verdad o es mentira, no tienes por qué debatirlo? ¿Acaso tú no conoces la palabra y decirle, Señor, usted viene a decir esto acá, pero la palabra de Dios dice esto? Entonces lo que usted viene a decir es una tal mentira y eso es una polémica. Y al ser polémica también hace rating, desmientes a un cínico. Pero no. Porque tu cerebro lamentablemente no te da para más. Y se supone que dos cerebros piensan mejor que uno, ¿no? Pero el cerebro de los dos está de más allí. ¿O qué fue lo que sucedió? ¿O le pagaron al doctor Ro para decir lo que están diciendo para desvirtuar la realidad de los hechos? ¿O le pagaron a estos dos mediocres, amarillistas, sensacionalistas, para comenzar a rendirle pleitesías al doctor Ro y de esa manera engañar al público con una serie de mentiras que definitivamente se caen a pedazos por sí solas? ¿Tú qué crees a todo esto? Para ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado, que vine a hablar, siendo analítico de cada cosa que vimos dentro del programa Chismes Trolay, hablando con respecto a la muerte del señor Octavio Ocaña. Que por cierto, desde acá comienzo a levantar mi voz de protesta y decir también que si las autoridades, los policías tienen culpabilidad, tienen que asumir la culpabilidad y deben ir adentro a la reja. Porque no se puede tapar algo tan impune que se vea a los ojos así, así, a simple vista nada más. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? A todo esto, vamos a terminar el episodio, pero vamos a ver qué cosa es lo que nos dice Deuteronomios capítulo 18, versículo 11. Y es corto nada más, ¿eh? Dice lo siguiente: quien consulte a muertos es abominación para Jehová. ¿Y qué está haciendo el programa Chismes Trolay? Está consultando a muertos. Y los apóstoles, dentro de la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová de los ejércitos, le dijo que escribieran dentro de sus líneas: quien consulte a los muertos es abominación para Jehová. Y tú, Seriano, que estás allí, sentado, que conoces la palabra de Dios al derecho y al revés, termina siendo una abominación para Jehová. Claro, pero ¿qué vamos a esperar de ti? Si llevaste la chiva a la radio cuando Jaime Bailey te entrevistó y di bien claro, dije, se murió la chiva equivocada, ¿no? Y tú mismo lo cuentas, que falleció, murió ahí la chiva ahí. Y que pertenecías a la santería, a esa religión, que no se te olvide nunca. Entonces tenemos claro ¿cuáles son los bandos aquí? Algunas personas sirven a Jehová de los ejércitos y al Señor Jesucristo, que es su Hijo, y otros sirven al enemigo. Y la pregunta del millón de dólares, que yo vengo a hablar con verdad aquí y a muchos les molesta y les incomoda que venga a hacerlo, ¿tú a quién sirves a todo esto? ¿Yo? Sirvo. Al hijo.
del rey. Tal cual. ¿Y tú? ¿A quién sirves? Hoy es sábado. Vengo a hablar con verdad y con la autoridad que Dios me da para decirlo. Arrepiéntete. Entrega tu vida a Cristo, es nuestro Salvador. No creas en brujería y hechicería. No te dejes engañar. Porque tarde o temprano, tú que me ves allí, descubrirás una verdad. Feliz sábado. Pásalo lindo. Te quiero. Te dejo. Un beso. Nos vemos. Bye bye.